¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido al corte informativo de Tele Yucatán, donde estará informado de las noticias más recientes que acontecen en nuestro estado. En San Felipe, el gobernador Mauricio Vila Dosal pidió a las familias que viven en zonas de riesgo trasladarse a los refugios instalados por el gobierno del estado en Panabá y en Tisimín. Ante el paso del huracán Zeta, categoría 1, pidió a la sociedad mantenerse informada por medio de los canales oficiales. El gobierno del estado realiza las acciones necesarias para proteger a los yucatecos. Y ante la trayectoria del huracán Zeta, categoría 1, la Capitanía de Puerto decretó el cierre de puertos para las embarcaciones menores. Con base en la información proporcionada, los puertos yucatecos permanecerán cerrados hasta nuevo aviso. Por la alerta del huracán Zeta, el Instituto Mexicano del Seguro Social informa a la población derechohabiente que se mantendrá de manera normal las actividades médicas y administrativas en hospitales, unidades de medicina familiar, médicas rurales y velatorios en el estado, informó la titular de la Oficina de Representación, Miriam Victoria Sánchez Castro. La funcionaria federal informó que se tiene garantizada la atención en todos los servicios médicos, sobre todo urgencias, atención médica y continua y hospitalización. Solo se suspendieron, hasta nuevo aviso, las actividades administrativas no esenciales, es decir, las oficinas administrativas, subdelegaciones, centro de seguridad social y tienda del IMSS. Nos vamos contigo, mi querido Hermilo López Balá. Bien, le tiene base en cabeza de trabajo el billón le tiene talamil con utas que el jugador le chaki calcetao. Tu cajil San Felipe tu la que ni el Yucatán jala hecho Mauricio Vila Dosal. Tac pastel ya lo saca al tuila bisu bin le me yahilo ya lo bisa le maco bo tan se tu silo tu cata tiene marzo ya cuchi lo tu sa chian talamile. Ca ho co combinó casi con tu cajil panaba el tisimin ya tu no cubenti cubao y que el jugador le chaki calcetao. Kuchaiktung umuk il categoria 1 kukatik tulakal mako be kauch enshikinto bash kutsaba ohelbi tume masho uyohlo bash kutsabi ohelbi ba bash kuyalal mauts atanta chen basho chen tushutal tanilo halachi yukatan tantun ubetik tulaka bash mexicana ante lukalanda lukustal yukateko bletus kung atal le chakik alilo ulak bash lishan ike kung atal le chakik al setao U hol popilo capitanía de puerto tu jetsa u kala tu lakal ke helaska na halka na bilo tostun u hokol chemilo ha y chitun le jebas kutsaba u hel bilo tiatun ran le je halka na bilo en u kalal taktun kantsaba u hel bi taktula kin bask in kan he kap takshan yo la ran le helo le sahben se lutasma le chaki kal seta u molay el Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, que sacó el título de la be, le tío veyendo un mejo, tun nuca ni el gestun, su can hetzanile, le tío cuchi, lutus con minuchau, sac maco, tije gelas, cajilo, y chilulumi, le yucatán, chentun rang, bas cum bet bile, le tío cuchi, lo mahach male, bahach canan, cum meya jove, le tío tung matun, utak pahalo, y chile meyal helo, le sacó el bi Miriam Sánchez, Miriam Victoria Sánchez Castro, más jolin tictun, lumola el Seguro Social, oye, Te alectun le ti, hetzan, utzatanta, utzakal mak, titulak le kuchi, lo boje bistun le urgencias, que al otro stunku, chablu tzak mak, benchan le mako, ya no tile hospital lo bo. Beitun shano, le ti bas, jejelas kuchi le meyajo kalo, y chile seguro social lo, vale matun tu mengua mak abeti, upe batun shantur shachku, tzatanta bas abeti mak, o la ley ya no hilzab o heli bas kinga hekaptak, vale, tu kuchi seguro social tantun umeya estun sukil vale. Le llevas en sigbates, yo le le tieta la milkutasik, tunshan le bas, abdu yo hel tal, oye, tu chico le tal yugatango y mi sigbates bas lo cuyuchule. Beitron con el suyo bas la con un sigbaltón y eta il, Lenny Magaña. Mi querido Hermilo, muchas gracias. Le recuerdo que en Tele Yucatán le estaremos informando de la trayectoria del huracán Zeta, categoría 1, así que no se pierda la información a través de nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram como Tele Yucatán y por supuesto a través de nuestra señal por el 4.1.